Hola Jesús, el amplificador está listo. Solamente te quería mostrar algo de cómo lo vas a utilizar. Como ves, pues agregué dos luces más y un switch para acomodar lo que me pediste en el amplificador. Tienes el power supply de esta manera. Vas a encenderlo con este botón y te va a dar un total de 12.8 voltios. Es perfecto para cualquier radio y para cualquier amplificador. Okay. Otra cosa, tienes que poner siempre fusibles de los postes de atrás hacia el radio, pidiendo la medida del fusible a las especificaciones de tu radio. Tienes que poner el fusible. Puse un fusible, tienes un fusible en línea con el power supply y el amplificador que está de este lado. Tienes un fusible de 80 amperes por si se llegara a tronar, que no te funcionara el power supply o algo, que no encendiera esta luz. Bueno, ya esta luz se va a apagar el día que truene el fusible y no trabajarían estas dos, ¿sí? Cuando se va esta luz de aquí, vas a tener que haber un problema y tienes el circuit breaker, tienes una pastilla de circuito que lo va a botar de 15 amperes. Cuando se utilicen estos aparatos y que la mayoría de las casas son de 15 amperes, nunca le metas uno de 20 amperes, porque si tienes 20 amperes en la caja y aquí le metes 30, por ejemplo, nunca te vas a dar cuenta cuánto amperaje puede tener una descarga y puede ser muy peligroso. Puedes conectar los radios, como mencioné, pero con fusibles dependiendo de las especificaciones de tu radio. Okay. Está listo. Con este enciendes el power supply. Tienes 120 amperes. 120 amperes. Corridos. No va a haber bajas. Lo encendemos. Aquí encendemos el amplificador que está dentro cuando lo quieras utilizar. Y aquí pues tenemos la banda lateral. La luz de la banda lateral te vas a dar cuenta que es un poco más brillosa que estas dos. Lo puse para que te des cuenta y no te vayas a equivocar por si llegaras a transmitir en AM o cosas así. Estuve tomando notas en temperatura. Los cuatro transistores que llevas ahí están igual en temperatura. Hay que tener en consideración las dos resistencias de cemento que tienes por un lado, clase B, porque al tú dejar de transmitir, si no tienes suficiente aire en la caja, o llegan a tener una temperatura demasiado alta, las resistencias va a dejar pasar más corriente a los transistores, que pueden tener una descarga demasiada corriente. El límite de ese transistor es 800 miliamperes, que si llegara a pasar el amperaje, porque hay que entender la ley de los ohms, donde si hay mucha corriente vas a quemarlos. Las especificaciones no es más de 680 o algo así, sí, en clase AB. Ten en cuenta las dos resistencias que tienes por los lados, que son las que mantienen más calentamiento que los transistores. Te voy a mostrar. Tengo el slug de 50 watts ahí y te muestro que voy a transmitir 1-1. Fui. Tengo el amplificador prendido. 1-1-1-1-1-1-1. Audio. 32 watts. Tienes 32 watts de entrada al amplificador. Ahora le pongo uno de 1000 watts.
1000 watts. Como puedes ver, estamos leyendo la gráfica de 20, 40, 60, 80 y 100. 100 son 1000. Entonces, enciendo el amplificador con 30 watts en 12.82 voltios. Tienes la cantidad de watts: 480 watts con 30 watts de entrada. ¿Quieres que el amplificador te dure mucho más tiempo de lo que te duró esta vez? Tienes que mantener ojo en el drive. Ojo cuánto tiempo tienes esto apretado. ¿Sí? Tenemos una caída de 100 miliamps. Ni un voltio tienes de pérdida. Entonces, el amplificador está listo. Solamente considera los componentes que van fuera del transistor, mantenerlos en una temperatura adecuada, no apretar tanto el micrófono y todo va a estar listo. Mira, te muestro. Escuchas ahí el clic, ese es en AM, banda lateral. Tienes un retraso bastante aceptable para hablar en banda lateral, SSB. Entonces, pues ahí está el amplificador. Cuando tú apagas todo, si nomás quieres apagar el power supply, apagas todo lo demás. Sí, y descarga. Listo. Lo preparo y lo llevo antes de que venga la tormenta de nieve, que esperamos aproximadamente unos 12 a 15 pulgadas, es lo que están diciendo. Así es que 73.